para compartir con ustedes, digamos, la salida de 15 efectivos, entre esos 12 agentes y 3 cabos de nuestro cuerpo de bomberos que se incorporan a la emergencia en Valencia. Desde los primeros momentos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se puso a disposición, en este caso de la emergencia, para, si estimaran oportunos, activarnos y participar para colaborar en las tareas de emergencia que la autoridad al mando de la misma, la dirección de la emergencia, estimase, y ahí estábamos. Y en la mañana de ayer, el Servicio de Planificación de la Emergencia de Valencia nos activó y casi 24 horas, menos de 24 horas, nuestros equipos están saliendo para emprender ese viaje que les permita, bueno, pues cuando lleguen al término del mismo, incorporarse a esas tareas de emergencia para seguir colaborando con todas las fuerzas, los cuerpos y también los cuerpos de seguridad que están interviniendo, las Fuerzas Armadas y también en este caso nuestro cuerpo de bomberos. Como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, lo que quiero transmitir es el orgullo de nuestros agentes, de nuestro cuerpo de bomberos, que muchos de ellos acaban de salir de la guardia, pero que no han dudado un solo momento cuando han pedido voluntarios para ir y participar en sumarse para hacerlo. Pero también quiero reconocer el esfuerzo de los agentes que se quedan aquí, porque significa también tener que redoblar los esfuerzos para que otros compañeros puedan estar ayudando a la emergencia. Por tanto, compromiso de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para sumarnos como un ayuntamiento más de tantos que estamos colaborando y reconocer, bueno, pues el gran trabajo que hace nuestro cuerpo de bomberos. Bueno, pues, como adelantaba la alcaldesa, vamos 3 equipos, son de 5 personas, 3 escabos y 12 agentes con diverso material que pueda ser necesario allí en la emergencia. Destaca el vehículo con un brazo articulado para mover coches o escombros, lo que pueda ser necesario, y material muy diverso también de descontaminación, porque ha corrido el agua y todo ese asumen un riesgo desde ese punto de vista. Y destacar una vez más que los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, cuando sucede algo, levantan la mano para arrimar el hombro y echar una mano. Recuerdo incendios, recuerdo el volcán de La Palma, y efectivamente una vez más responden a esa llamada de solidaridad, de que al final de las catástrofes y de casi todo en la vida salimos arrimando el hombro, estando juntos. Y quiero destacar eso, que nuestros agentes una vez más responden, y también, como señalaba la alcaldesa, no solo allí sino aquí, porque la ciudad queda bien guarnecida con la gente que se queda, con los bomberos y mandos que se quedan al frente del operativo. Ya desde mañana el jefe del servicio estará en Valencia. Esta dotación viaja en barco porque llevamos mucho material, son 5 vehículos con mucho material. El jefe mañana llegará a Valencia en avión, pues, para preparar el despliegue de esos bomberos que se producirá efectivamente el sábado. ¿Son voluntarios entonces los que conforman este efectivo? Siempre voluntarios. Una cosa con los bomberos es que siempre levantan la mano cuando suceden estas cosas. Hemos estado en incendios en Tenerife, por supuesto en la cumbre de Gran Canaria, en el volcán de La Palma, y trabajando habitualmente. A lo mejor no hay tantas cámaras, pero cuando hay un problema en otro municipio, recuerdo hace no mucho en Santa Lucía, también había, o en Telde, salía el alcalde de Telde y detrás bomberos de Las Palmas, porque cuando hay una emergencia, cuando hay una necesidad, nuestro cuerpo de bomberos siempre levanta la mano para estar ahí echando una mano. Por supuesto, todo esto es un procedimiento reglado. La Comunidad Valenciana dirige la emergencia. En el primer momento, todos los servicios se activan y se prepara un listado de medios especializados. La emergencia va cambiando. Las primeras 48 horas es buscar supervivientes. Ahora estamos en una fase distinta y es la dirección de la emergencia quien van tirando de esa lista para ir gestionando en cada momento que tiene la emergencia. En este caso, ayer recibimos la comunicación por el Servicio de Planificación de la Comunidad Valenciana de la emergencia para la activación de Bomberos Las Palmas, y nos daban el contacto del Consorcio de Bomberos de Valencia. Pues con ellos nos desplegaremos en las labores que corresponden ahora. Es la dirección de la emergencia. Bueno, por desgracia, alguna emergencia nos ha tenido que tocado gestionar también a nivel municipal, y los recursos, las necesidades no son los mismos en los mismos momentos. Nosotros pusimos esa disposición desde el primer día, y es ahora cuando se ha producido la activación. En principio vamos con una proyección de 7-10 días, prorrogable en un segundo turno de otros 7-10 días, y haremos el esfuerzo que nos demande la emergencia. Pero básicamente ahora lo último que nos han demandado, pues, son esas acciones puntuales, más profesionales, intentar de culminar o volver a revisar bajos y garajes en viviendas unifamiliares, esos pequeños locales
bajo las viviendas que se han quedado un poco atrás, que no es que se hayan quedado atrás, que no los hayan revisado, sino que se vuelven otra vez a revisar. Nos han con mucha demanda el tema de la unidad dron, por el tema no solo por las dos unidades aéreas, sino la subacuática que tenemos, porque son grandes superficies que hay que cubrir. Simplemente con el ambiente va cambiando lo que es el tono de color, del barro, de vegetación y todo. O sea que una pasada, algo que se te quedes atrás, lo están haciendo continuamente, ¿no? Es algo que nos demandaron. También mandamos una estación de higienización y desinfección con respecto al tema del riesgo biológico, ¿vale? De lo que es la descomposición de materia orgánica. Y por lo demás también es ayudarles y potenciarles en posibles rescates en situaciones extremas y lo que es un potencial de allí que es 12.000 litros minuto. Llevamos una unidad con una pala de empuje y una grúa hasta 5.500 kilos, con una capacidad de arrastre entre 15 y 20.000 kilos. O sea, para por donde pasa ella, pues cierto es, como un poco de implicación, pero ayuda mucho a despejar zonas, vías, eso también nos lo solicitaron. Lo que es la capacidad de Yike, 12.000 litros minuto, con distintas bombas eléctricas y motobombas, que eso nos permite hacer más quirúrgico lo que es en las intervenciones, por montar un despliegue de una gran bomba de alta capacidad para sacar 6.000 litros de agua, operativamente no es funcional. Entonces, con una electrobomba de menos capacidad, pero es mucho más manejable. Después, lo que es EPIS, llevamos para nosotros y para cualquier otro grupo que tengamos, desde trajes técnicos de trabajo, pantalones de badeo, neoprenos, trajes desechables, mascarillas, guantes, o sea, de todo. Todo lo que es con respecto a EPI. Llevamos iluminación, que en una estación fija hasta 4.000 metros cuadrados, y después con maletines de iluminación, iluminación individual para los grupos de trabajo. O sea, es una vorágine de elementos que una de las unidades es la que tenemos aquí para accidentes múltiples. Podemos hacer frente a cualquier tipo de situación en cuanto al tema de rescate o recuperación de lo que haya que recuperar. Tenemos el maletín de comunicaciones que podemos transmitir nosotros aquí en nuestro centro de control o en cualquier sitio podemos ver lo que están haciendo nuestros compañeros, porque tenemos una autonomía con una antena satelital que nos permite un canal directo sin ninguna interrupción por saturación o lo que sea.